Gracias por estar con nosotros en este día. En este día vamos a estar configurando un teléfono iPhone para sincronizarlo con un BMW del 2011, modelo 328. Y vamos a sincronizar el teléfono a través de en Bluetooth para poder utilizar el mecanismo del automóvil de una forma apropiada y no tener que estar conectando cables adicionales cuando se está manejando y cosas así. Entonces, para para poder sincronizar este teléfono, vamos a tener que usar el iDrive. El iDrive está localizado contiguo al freno de mano y se manipula moviendo la perilla a la derecha o izquierda para hacer las selecciones, y el centro, al presionar el centro, selecciona la opción que nosotros queremos. Si usted no ha visto mi video anterior, lo que estamos haciendo aquí es un trabajo que estábamos viendo de el video anterior, cuando reparamos la fuente de poder de la cigarrera. Y la razón por la que estábamos reparando esa fuente de poder es porque hay un conflicto cuando usted conecta el cable con el teléfono, y eso lo vamos a enseñar enseguida. Entonces, ahora vamos a iniciar este proceso y vamos a mover la cámara y la vamos a poner acá, a donde está la opción de agregar el teléfono. Entonces vamos a seleccionar teléfono, vamos a agregar nuevo teléfono. Eso nos abre la llave que va a estar buscando el teléfono. El teléfono ahora está pidiendo, y en el teléfono vamos a buscarlo bajo settings, y aquí está la llave. Ahora vamos de regreso al tablero. En el tablero vamos a seleccionar el número que nos está indicando, o sea, la llave que ha proporcionado el automóvil. En este caso es 8 4 3 5 4. Ok. En el teléfono también vamos a seguir el mismo paso. En el teléfono es 8 4 3, 5, 4. Y vamos a parear. Y vamos a permitir que tenga acceso al teléfono. Está apareando el teléfono ahora. Entonces, si observa, usted nos ha dado este menú. Ahora el teléfono está sincronizado, pero las llamadas de teléfono van a estar trabajando. Ahora, si esta opción no es seleccionada y usted quiere tocar música con su teléfono a través de Bluetooth, no va a poder hacerlo, porque esta opción debe estar seleccionada. Y esta es parte de los problemas que estábamos tratando de solucionar el otro día. En este caso lo vamos a seleccionar y luego vamos a seleccionar OK. Y el automóvil podemos ver que está listo ahora. Podemos ver que dos iconos han sido habilitados. El icono que tiene la opción del teléfono, este le permite hacer llamadas y usar el sistema del automóvil. El siguiente icono es el que le permite a poder tocar música de una forma inalámbrica con el automóvil. Una de las cosas de las cuales nosotros estábamos hablando el otro día era de la fuente de poder del automóvil, de la fuente de poder de la cigarrera del automóvil. Lo que sucede con esta fuente de poder es de que, por ejemplo, y les voy a enseñar aquí en este lado. Entonces, en esta parte, si ustedes pueden observar, aquí tenemos lo que sería la fuente de poder de el auto, la que reparamos el otro día. Ahora vamos a eliminar la fuente de poder y vamos a conectar el cable directamente a donde está el puerto de USB que es proveído con el auto, y entonces vamos a observar
los problemas que tenemos, que vamos a encontrar. Entonces, lo que podemos observar cuando conectamos el teléfono de USB al teléfono, vamos a ver lo que sucede en el automóvil. Lo vamos a observar en un minuto. Y si usted puede observar aquí este error que tiene el auto, nos indica que el audio a través de USB no tiene soporte. Entonces está deshabilitado. Entonces, si vamos de regreso a donde estaba el teléfono configurado y lo observamos aquí en esta área, observamos que el icono de la música ha sido deshabilitado. Las llamadas continúan trabajando, pero si usted quiere continuar tocando música, no puede hacerlo. Y es esta la razón por la que no puede hacerlo, porque ha sido deshabilitado con el cable. Debemos de configurar otra vez de regreso la opción en el teléfono, y eso se consigue de la siguiente forma. Vamos a ir al menú principal. Y en el menú principal vamos a seleccionar el teléfono y vamos a bajar hacia la opción de teléfono. Pero si presiona el iDrive, no le da ninguna opción más. Entonces, ¿cómo alcanzamos la posibilidad de poder tener acceso a las opciones adicionales que existen en esta plataforma? Entonces, les voy a enseñar en esta parte del iDrive. Cuando presionamos no nos da más opciones, pero hay una opción, un botón en la parte de el lado derecho del iDrive, que es la opción. Y cuando usted presiona esta llave, entonces el tablero se cambia y ahora tiene la opción de poder configurar el teléfono. Entonces vamos a seleccionar el teléfono y vamos a seleccionar audio y OK. Entonces ahora tenemos el teléfono listo para tocar música y lo vamos a probar para observarlo. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es vamos a probarlo. Vamos a ver si en realidad funciona. Vamos a desconectar el cable. No tenemos nada conectado al teléfono. Entonces vamos a seleccionar un video y vamos a ver el video con el cual trabajamos la semana pasada, la última vez que estuvimos trabajando en este auto. Y vamos a ver. Y si pueden observar, el sonido está funcionando. Pero vamos a ir de regreso para que ustedes observen. Vamos a configurar otra vez el teléfono. Gracias por estar con nosotros en vamos este a video. Detenerlo. En esta oportunidad vamos a estar trabajando con y regresamos al teléfono. Vamos a ir a las opciones del teléfono, configuramos el teléfono y vamos a remover el audio y el audio ha parado. Lo vamos a dejar como estaba. Vamos a reiniciar el video y tenemos audio otra vez. Vamos a reparar y estas son unas de las pequeñas problemas que presentan estos automóviles, pero es algo que se puede solucionar. Amigos, gracias por estar con nosotros durante este video. En este video estuvimos configurando lo que es el Bluetooth en este automóvil. Si ustedes no vieron mi video anterior, en el video anterior, y les dejo aquí una referencia, es
Estamos hablando de cómo arreglamos la fuente de poder de la cigarrera de este automóvil para poder hacer lo que hicimos el día de hoy. Si no han visto el otro video que hice en relación a estos carros, es un modelo diferente. En este, aquí les dejo también una referencia. En este video estábamos hablando de cómo usar un dispositivo alterno y agregárselo al carro. No es conveniente, pero es una alternativa si quiere tocar música en el automóvil también. Hoy vimos cómo eliminar ese dispositivo y poder trabajar directamente solo con lo que viene incluido con el carro. En el próximo video vamos a estar hablando acerca de cómo poder actualizar el software de este automóvil. Estos automóviles hoy en día también hay que actualizar el software porque tienen una computadora y esa computadora también requiere mantenimiento, como por ejemplo su teléfono requiere un software update. Estos automóviles también requieren un software update y de eso vamos a estar hablando en el siguiente video. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.